El Estadio Olímpico Universitario recibe a los Xolos de Tijuana en el duelo correspondiente a la jornada 11. A la afición de Pumas les habla Jenny para De Pumas Yo Soy MX y les tengo los detalles previos al encuentro de Pumas contra Tijuana. Los Pumas buscarán volver a la senda del triunfo después de dos derrotas. Los universitarios llegan tras una derrota ante Chivas y Monterrey, por lo que buscarán aprovechar la localía para cortar esa racha negativa y sumar puntos. Se encuentran en la octava posición con 15 puntos. Los Xolos, por su parte, llegan tras un empate por la mínima frente a León. En lo que va del clausura 2024, no han tenido ningún marcador a favor y se encuentran en la decimosexta posición con 6 puntos. En los últimos 5 partidos entre ambas escuadras, 2 victorias han sido a favor de Pumas, una para Tijuana y 2 empates son los que se han marcado. En el último enfrentamiento terminó a favor de Pumas por marcador de 3-2 en el Estadio Caliente. Para este encuentro se espera que Funes Mori revuelva a la cancha. Se encontró entrenando al parejo de sus compañeros durante la semana previa al partido contra Xolos. Así que será decisión de Gustavo Lema si le da minutos. También esperemos ver a César el Chino Huerta, pues estaría en condiciones de jugar luego de superar las molestias del tobillo con las que terminó el partido ante Monterrey. El partido será este domingo 10 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario en punto de las 12 y será transmitido por TUDN y Canal 2. ¿Cuál es tu pronóstico? Déjanos saber en comentarios. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte el contenido para ti. Nos encuentras como De Pumas Yo Soy MX en Spotify, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y X. A mí me encuentras como Jenny-Nani. Hasta la próxima, chicos.